Esta tarde, hermanos, vamos a meternos ya de lleno en el tema que se titula Agoniza el Mundo. En el libro es el capítulo número, dos, es el capítulo número uno, aparte de la introducción. Eh, recuerden ustedes que todos los días, entre los que lleguen de primerito, se va a sortear siempre un libro. O sea que en total vamos a sortear como unos 11 libros. Unos 11 libros, no tienen que pagar los libros simplemente se los ganaron. El que sea, los que sean, lo único que no se repite, eh, si damos uno ya en la familia no llevan otro. Esa es la otra modificación que vamos a hacer. Uno por familia es lo máximo, ¿no? Bien, hermanos, esta tarde vamos a hablar de, vamos a entrar ya de lleno a ese capítulo tremendo que aparece ya en el libro de Ezequiel, que... Si CNN existiera en aquel tiempo, nosotros podríamos ver los, los, eh, los titulares de las noticias. Miren ustedes cómo en tiempos de Ezequiel. Hágan de cuenta que es CNN, pero en el tiempo de quién? Del profeta Ezequiel. Y estos son los titulares, los titulares de las noticias. En los tiempos de Ezequiel, una de las primeras noticias que estaba en esa época de, de moda hablaban de qué cosa? De refugiados. Ya había problemas serios, muy serios, de refugiados, gente huyendo de los países en guerra a otros países. Había problemas de refugiados. Otra de las tremendas noticias de aquel entonces, ya en tiempos del profeta Ezequiel, ¿qué habían? Deportaciones. Y eran deportaciones masivas, no eran dos, diez, eran miles. De un solo golpe se podían llevar dos mil, cinco mil personas. Deportaciones masivas. En los otros, las otras noticias en el tiempo del profeta Ezequiel era la violencia, demasiada violencia había en todas las naciones en aquel entonces, en el mundo de Ezequiel. Mucha violencia. Recuerden ustedes que el mismo profeta Ezequiel fue víctima de la violencia. Recuerden que a él lo asesinaron, estando allá deportado en esa tierra de Babilonia. Otra cosa que por todas las partes de la noticia se oían amenazas de guerra. Las naciones preparándose para la guerra, ya fuera Asiria, ya fuera Egipto, o ya fuera Babilonia, o ya fuera Judá. Todo el mundo preparándose para la guerra. ¿Usted se imagina vivir en ese tiempo? ¿Vivir en ese tiempo? Yo imagino el estrés, la cosa tan impresionante de la gente en esos tiempos. O sea que había un mercado de personas, trata de blancas y de, de negros y de morenos, pero eso había trata de todo tipo. A la gente se la llevaban y los vendían. No importaban de qué raza fuera, se los llevaban y los vendían, especialmente en una ciudad de la que vamos a hablar esta noche. Había una ciudad que era la era como la Nueva York de aquel entonces, pero además de todo esto pues habría mucha hambre. Había mucha hambre en esos países. Pues bien, nosotros vamos a notar que, no solamente en el tiempo de Ezequiel, sino que vamos a notar que a través de todas las Escrituras siempre hay dos bandos. Pues los buenos y los malos. Siempre ha, habido, siempre ha sido esa ha sido la historia. Pero hay dos ciudades que en las Sagradas Escrituras siempre tienen una confrontación. Una de esas ciudades es la Babilonia. Babilonia, sus antepasados construyeron la Torre de Babel, dicen. Y el nombre de Babilonia viene incluso de Babel, confusión. Y la otra ciudad que se le oponía era la Jerusalén. Ustedes van a encontrar a través de la Biblia, por ejemplo, en el Apocalipsis, que así como se habla de dos ciudades rivales, también se habla de dos mujeres rivales. ¿Quiénes eran las dos mujeres rivales? La una es llamada la mujer bella que está embarazada de Apocalipsis capítulo 12 y que está parada sobre una luna. Pero en el otro lado se habla de la Babilonia. Una mujer que llaman la Gran Babilonia. Y esa mujer se llama así en honor a la antigua ciudad de Babilonia. Esas dos mujeres son enemigas en las sagradas escrituras. Muy bien, entonces estamos diciendo que en, el tiempo, en los tiempos bíblicos habían siempre dos rivales, dos bandos. Dos bandos siempre había. Otro de los bandos que habla, por ejemplo, la sagrada escritura, habla de los que van a recibir el sello de Dios y los que reciben el sello de Dios se caracterizan porque guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, no porque yo lo diga o porque yo me esté inventando esa fórmula. Es que en Apocalipsis 14:12 cuando se habla de los santos dice que tienen dos características: Guardan los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Esa es la característica de ellos. Y por otro lado están los que reciben la marca de la bestia, que ¿cuál será la característica de ellos? Ni tienen fe de Jesús, ni tampoco guardan los mandamientos, o le falta una de las dos cosas. Esos son los que reciben la marca de la bestia. Esos son los dos pueblos. También encontramos en las sagradas escrituras de que en el tiempo de Ezequiel, el problema más grave que existió en el tiempo de Ezequiel no era que hubiera malos en el mundo, gente mala, sino que había en la iglesia un problema muy serio. Ya la iglesia en el tiempo de Ezequiel presentó estos problemas muy serios. En Jerusalén, como hoy en día había una agenda gay. La agenda de ellos era peor porque también estaba la prostitución sagrada. Las mujeres, por ejemplo, en el templo en el templo de Dios, en el templo de Salomón, algunas se endechaban al dios Tamuz y muchos creen que ese dios tenía que ver con la prostitución. De modo que la iglesia en el tiempo de Ezequiel, la prostitución era parte de la agenda de ellos, y también el homosexualismo y todo eso. En los tiempos de Ezequiel había problemas como el día de hoy, que la pederastia, o sea, el problema de abuso con los niños. En esos tiempos la cosa era peor todavía. Uno cree que estos eran problemas solamente de hoy en día. En el tiempo de Ezequiel, en la iglesia había una idolatría, la cosa más espantoso, incluso dentro del templo había idolatría. No se pierdan el tema del, del martes, porque en el tema del martes vamos a abordar el problema que había en la iglesia de Jerusalén, que eso fue la causa de la deportación y la causa de la destrucción de la misma Jerusalén. ¿Qué otro problema había en la iglesia en el tiempo de Ezequiel? Habían luchas internas. Y ya lo vimos, por ejemplo, en la película del día de hoy, cómo entre ellos mismos estaban divididos. Entre ellos había muchas intrigas, se peleaban entre ellos, había división. Y eso lo estamos viendo hoy en día también en las iglesias. Hay demasiadas luchas internas. Otra de las cosas terribles en el tiempo de Ezequiel como hoy en día era la intolerancia religiosa. Cualquiera podía ser muerto por asunto religioso. Miren ustedes, cuando Baruch, que era secretario de Jeremías, escribió el libro y fue, lo, lo llevó donde el rey. Eso le costó al pobre casi que cárcel. A Jeremías le costó la cárcel y le costó después incluso su muerte. Pero muchos años después, eso pasó con en ese tiempo. En el tiempo de Jeremías, en el tiempo de Ezequiel, la iglesia se había convertido en un negocio prácticamente. La, la gente era terrible. Se había convertido la iglesia en una cueva de ladrones. Si nosotros vemos, estos son los mismos problemas que hay hoy en día en muchas iglesias. Hoy día, hoy en día. Nosotros tenemos todos estos problemitas. Lo que estoy tratando de decir es que lo que se vivió en tiempo de Ezequiel es algo que se está viviendo incluso en el día de hoy. Pero ya les dije, el martes vamos a ahondar un poquito en todo esto. Había una confederación de naciones en aquel entonces que se enfrentaban entre sí, contra otros y sobre todo contra el pueblo de Dios. Esa confederación de la cual hablaremos cuando hablemos de la batalla del Armagedón, la confederación que se llamaba de Gog y Magog, esa confederación, tenía una gran cantidad de naciones que se peleaban por el dominio de todo el mundo antiguo, pero siempre que tenían que pelearse por el dominio antiguo tenían que pasar por Israel, porque Israel estaba en el camino, estaba como en el freeway, vamos a decir el 35, Israel estaba sobre el 35, y todos los que venían del sur tenían que pasar ahí. Por el 35, agarraban todo el freeway cuando querían ir hacia el norte. Israel era camino, cada vez que se enfrentaban los asirios con los egipcios, en la mitad estaban los israelitas. Era un problema serio. Cuando Babilonia iba a invadir, tenía que pasar por Israel. O sea que Israel, vamos a decir, era como el ombligo del mundo, era el lugar por donde todo el mundo tenía que pasar. Y vamos a notar en la Biblia, en el libro de Ezequiel, que hay una confederación de naciones. Estas naciones todas lucharon contra Israel. ¿Cuáles eran las naciones? Por ejemplo, Asiria. Acuérdense que le estudiamos ayer que Asiria fue la que destruyó, que destruyó Asiria. A Samaria destruyó diez tribus de Israel. Diez tribus las desapareció del mapa. Otro de los terribles enemigos era Elam, estaba Amón, Moab, Edom, Tiro, Egipto, Sidón, Etiopía, Libia, Mesec y Tubal. Estas naciones tienen que ver con su odio a Israel. Quisieron destruirla siempre. ¿Y saben que no ha cambiado mucho la historia? Hoy en día, si hay una nación muy odiada en el mundo, ¿cuál es? Israel. O sea que la animosidad continúa hasta el día de hoy. Eso era en, tiempo, en aquellos tiempos. Lo que ustedes están viendo en la lámina es, una, es un gráfico que le hicieron colorcitos, pero es tomado de una grabación en una piedra es el dios Marduk, el máximo dios de Babilonia. Y el dios Marduk, si ustedes se están dando cuenta acá, está cabalgando sobre un dragón. Y ese dragón, la cola, el cuerpo del dragón son aguas. O sea que el rey de Babilonia, el dios de Babilonia, Marduk, cabalga sobre un dragón. Y el cuerpo de dragón es el río Éufrates. Esa figura... La tomó el Apocalipsis para hablar de la Gran Babilonia, la que dice está sentada sobre muchas aguas. El cuerpo, el Éufrates, el cuerpo del dragón son las aguas. Y en Apocalipsis 17:15 dice que las aguas son símbolo de las naciones del mundo. Entonces, Babilonia, el éxito de Babilonia, Babilonia llegó a dominar todo el mundo primero porque el gran dragón le dio su poder. ¿Quién es el dragón? En Apocalipsis se identifica al dragón con el diablo. Y además de eso, éxito tiene porque este Dios o el rey de Babilonia está sobre cuánto? Sobre muchas aguas. Y todas las aguas representan los reinos, las naciones que le apoyan al rey de Babilonia. Pues Israel no es parte de las aguas del dragón. Por eso es que el dragón odia tanto a Israel. Y el dragón quiso devorar muchas veces a Israel. Quiso destruir a Israel como nación. Logró por lo menos que diez tribus desaparecieran, pero quedó un remanente. Y siempre vamos a notar en la historia o en el estudio profético que aunque, al, aunque la mayor parte del pueblo de Dios apostate, siempre queda un pequeño remanente. Queda un grupito. Y ese pequeño grupito es, es el verdadero pueblo de Dios. El verdadero pueblo de Dios no es la montonera de gente, son los fieles. Ese, Pequeño grupito. Muy bien. Entonces, estos nombres lo vamos a tener en cuenta porque lo vamos a estar mencionando a través de esta clase del libro de Ezequiel. Esta es la gran confederación del mal. Ahí hay doce naciones que están confederadas. Pero de esas doce de esas 12 naciones, hay dos que desaparecieron y quedaron otras diez. Esas diez son las que dominan en el tiempo de Ezequiel. Porque lo que es Asiria. Y Egipto son eliminadas. Pero las otras diez son las que se unan, se confabulan para aplastar al pueblo de Dios. Qué interesante que en el libro Apocalipsis 17 se dice que en los últimos días también diez naciones se van a unir para aplastar al pueblo de Dios. ¿Están notando ustedes las comparaciones o no? Entonces, no se les haga extraño, cuando leamos la Biblia, siempre leamos la Biblia mirando las conexiones. La Biblia tiene conexiones impresionantes entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, están bien interconectados, no son libros aislados, porque el autor es el mismo, el Espíritu Santo, él inspiró a los escritores, uno puede encontrar todo eso, entonces aquí hay diez naciones realmente que al final constituyen la confederación de Gog y Magog, que son los que van a atacar y destruir al pueblo de Dios. Eso se repite en Apocalipsis 17, que se habla de la batalla del Armagedón y se habla de la batalla entre diez naciones que le dan su poder a la bestia, que es el que está montado encima del dragón, y el dragón es el que le está dando el espíritu a todos. Esa figura se repite en los últimos días, pero bueno, aquí no vamos a entrar en muchos detalles en cuanto a eso de allí. Vamos a comenzar a, a hablar, a partir del capítulo 25, Ezequiel habla del castigo a las naciones. vale vale que tomen apuntes, porque vamos a hablar de mucha cosa, mucho texto. Tomen apuntes. Pero si no toman apuntes, pues gánense el libro. Lleguen tempranito todos los días y se pueden ganar el libro o si no, simplemente lo adquieren a la salida. Bueno, vamos a empezar a hablar de la primera nación. ¿Qué importancia tiene Amón? ¿Qué pasó con Amón? ¿Por qué dedicarle espacio el profeta a ese pueblo? El pueblo de Amón. Bueno, hagamos un poquito de memoria. ¿Quién fue Amón? Amón fue hijo de Lot y era hijo de la hija menor de Lot, o sea que Lot era papá y abuelo al mismo tiempo. ¿O no? Era papá y abuelo, las dos cosas al mismo tiempo, porque ese hijo lo tuvo con su hija. ¿Y recuerdan ustedes que la Biblia cuenta la cosa horrenda de cómo la muchacha emborrachó a su papá pensando que el mundo se había acabado? La hija emborracha a la hija menor. Emborracha al papá, y entonces la hija menor tiene un hijo con él. ¿Y cómo se llamó el hijo? Amón. Y Amón es el padre de todos los Amonitas. O sea, díganme, ¿será que Amón e Israel eran primos? Claro, porque vienen del mismo papá que es Noé. O sea, los Amonitas y los Israelitas eran primos hermanos, tenían la misma sangre, la sangre de Noé. Eran primos hermanos entre ellos. Y por eso es que cuando Israel salió de Egipto y e iban pasando por el territorio de Amón, Dios le dijo a los Israelitas: no se metan con los amonitas, déjenlos quietos, porque esa tierra de los amonitas, yo se la he dado a ellos. Ellos son sus hermanos. O sea que Dios reconoció el valor de los amonitas o no? Los amonitas son, es, era una nación hermanas de Israel. Hermanos. Eran hermanos. Sin embargo, se convirtieron en sus terribles enemigos. Y esa historia se sigue repitiendo hoy en día. Y vamos a verlo cómo se repite hasta el día de hoy. Entonces, los amonitas eran hermanos de los israelitas. Por eso Dios les prohibió que en el desierto los molestar. Dijo, no los molesten. Le dijo, no los molesten, les dijo él. Pero... En Ezequiel, capítulo 25, 1 al 7, viene el castigo de Dios a los amonitas. ¿Por qué Dios manda juicios contra los amonitas? Vamos a ver por qué merecen castigo de Dios los amonitas. Porque dice que el libro de Deuteronomio, el capítulo 22, versículo 3 y 4, que Dios dijo, yo castigo o maldigo a Amón. ¿Por qué razón? Dijo... No voy a permitir, no permitiré que ninguna monita llegue a ser parte del pueblo de Dios. ¿Por qué razón? ¿Vemos la razón allí? Porque ellos contrataron, alquilaron a Balaam, fue parte de los que alquilaron a Balaam para maldecir a sus hermanos, a sus primos. O sea, los israelitas no se metieron con ellos, ni los tocaron, pasaron de largo. Y estos en lugar de respetarlos se aliaron con sus otros hermanos, los moabitas, para maldecir al pueblo de Dios. Entonces contratan a Balaam y Balaam pues intenta maldecir al pueblo de Dios. Lo alquilaron, dice la Biblia. Así dice clarito. Entonces es algo que Dios no puede pasar. Dios no puede pasar por alto que un hermano alquile a otro para bendecir a su primo hermano. Eso no lo puede aceptar Dios. Amonitas, israelitas eran qué? Primos, hermanos, eran naciones hermanas. Nunca se podía haber esperado eso de los amonitas. Por eso vino el gran castigo contra ellos. Mis hermanos, en Ezequiel capítulo 25, el versículo 3, aquí se habla de uno de los grandes pecados que cometieron los amonitas. ¿Cuál fue el pecado de los amonitas? Dice la Biblia que cuando los amonitas se dieron cuenta que Jerusalén cayó en manos de los babilonios, dijeron, se lo merecen. ¡Ea, qué bueno! ¡Ea, bien! Cuando el santuario era profanado. O sea, estos está bien, no nos ayuden. Decían los israelitas. Está bien, no nos ayuden. Ustedes son de la familia, pero no nos ayuden. Pero tampoco se alegren de nuestras desgracias. Ese fue el problema de Amón. Se alegraron de las desgracias de sus primos. Se alegraron de la desgracia del pueblo de Dios. Eso dice Ezequiel capítulo 25, el versículo 3. ¿Saben, hermanos, hoy en día quién es Amón? Hoy en día, el, todo el territorio de Amón es ocupado por un país que se llama ¿qué? Siria. Y son descendientes de los Amonitas, los sirios. Dígame, ¿ha cambiado la situación entre los Amonitas e Israel? ¿Cómo es hoy Siria con Israel? Se odian. Siria odia a Israel. O sea que este es un odio que viene. Este odio ni siquiera fue provocado por el problema de Saúl y Jacob. Este es un odio que viene de los tiempos de quién, de Noé, de los hijos de Noé. Se odiaron entre ellos, pero sobre todo Amón odiaba a Israel. Israel no odiaba a Amón, porque Dios le había prohibido que se metiera con Amón. Pero los amonitas sí hicieron todo lo mal. Hermanos, todo lo malo. Hoy en día Siria es Amón, o más bien Amón hoy en día es qué, Siria. Hoy es Siria y nosotros vemos, hermanos, lo que está pasando en Siria en este momento. Siria es un país que terrible lo que está viviendo Siria y, y hasta el día de hoy vemos el cumplimiento de la profecía contra, contra Amón porque miren lo que está pasando en Siria esto lo que ustedes ven son fotos realmente de Siria son fotos de Siria miren ustedes qué situación tan triste de la gente en Siria esta es una nación que desde el año lleva desde el 2005 hay una guerra civil hay una guerra que están acabando con el país el gobierno contra los rebeldes. El gobierno bombardeó aldeas rebeldes, le echó un gas, que es un gas venenoso, y por eso las naciones querían castigar a Siria. Pero como los rusos están apoyando a Siria, pues eso impide que muchos se metan a hacer cosas allí. Pero este país, entre ellos solitos, están matando, entre los mismos descendientes de los amonitas. Hoy en día, ese país, toda la, la frontera norte, se apoderó. ISIS de la frontera norte de Siria. Y andan, han hecho cosas terribles. No sé cuántos de ustedes han visto cómo esta gente anda destruyendo los templos arqueológicos, lugares arqueológicos, que eso lo llora la gente en el mundo. Claro, yo entiendo un poquito a los de ISIS, porque todos esos eran dioses paganos o no. La diosa Tal, Astarte, el dios Marduk. Y cuanto templo encuentran ellos, aunque sean templos de 3.000 años de antigüedad, los andan dinamitando y destruyendo, porque para ellos eso es que paganismo. Pues tiene sus razones. No sé cuántos de ustedes aquí permitirían que de pronto aquí en el parque tuviéramos una estatua de la diosa Astarte. Yo creo que la tumbaríamos, ¿no? Pues entendemos un poquito a ellos, pero lo cierto es que Siria es un país que está siendo internamente se está desangrando. Y han sido invadidos por ISIS. ISIS está doñando de toda la frontera sur, eh, frontera norte del país sirio. Ahora no solamente ISIS está allí, sino que hay refugiados palestinos, hay refugiados de otras guerras. Miren ustedes, hermanos, según los datos estadísticos hay casi 60 millones de refugiados en todo el mundo. ¿Qué porcentaje son sirios? O sea, la cuarta parte de los refugiados del mundo son sirios. ¿Huyendo de dónde? De su propio país, por las guerras más terribles. Muchos de los sirios que han muerto atravesando el Mediterráneo. Hay la historia triste de dos niños sirios que murieron ahogados en el Mediterráneo. Hay una foto, yo quería ponérsela acá, pero no la puse, donde aparece un guardia llevando a un bebecito, un niñito de dos añitos, en los brazos. Es un sirio. Esa pobre gente huyendo de su país. Pero hermano, simplemente uno dirá, pues, ¿por qué Dios permite todo eso? No es que Dios lo permita. Es que cuando estas naciones se alejaron de Dios y cuando estas naciones se olvidaron del Dios de Israel, porque el Dios de Israel era el mismo Dios de ellos. Eran hijos de Noé y Noé les enseñó el Dios verdadero, pero ellos se apartaron del Dios verdadero y comenzaron a practicar cosas pues que no, no era lo que nosotros o lo que la palabra de Dios enseña. El segundo país o la segunda nación que Ezequiel eh, reprende y le anuncia juicios es Moab. ¿Quién es Moab? Moab es el hermano de Amón, el carnal, el carnalito de Amón. ¿Por qué? Porque Amón era eh, Moab era hijo de Lot y de la hija mayor. O sea que miren ustedes qué interesante. Amón y Moab eran hermanos. Y primo al mismo tiempo. ¿O no? Hermanos y primos. Porque eran hijos del mismo papá, pero eran hijas, hijos de dos tías. <laughs> ¿Qué, ¿Qué desorden tan impresionante? Ese es, ese es Moab. Ahora, ¿por qué Dios juzga a Moab en el libro de Ezequiel? Pues porque cometió el mismo pecado de su hermano Amón. Dice Deuteronomio 23, 3 y 4, que lo leímos ahora. Que ni amonitas ni moabitas podrían entrar en la congregación de Israel hasta diez generaciones. ¿Por qué? Porque habían alquilado al profeta Baal para maldecir a su propio hermano. Miren ustedes lo que hicieron las mujeres moabitas, es una escultura de una mujer moabita. ¿Qué fue lo que hicieron las mujeres moabitas? Ellas provocaron la destrucción de gran parte de los israelitas, 24 mil jóvenes hebreos murieron por culpa de las mujeres moabitas de sus primas porque ellas fueron las que vinieron y le, se pusieron a fornicar con los jóvenes de Israel y por eso se encendió la ira de Dios y 24 mil jóvenes murieron en un solo día por eso Dios no podía pasar por alto el castigo a las moabitas ahora pero hay una historia muy linda de las moabitas saben ustedes que por ejemplo el Señor Jesucristo una de sus tatarabuelas era una Moabita. Esa Moabita pudo entrar a la congregación de Israel, porque cuando ella llegó la aceptaron. ¿Por qué? Porque habían pasado ya diez generaciones. Por eso la aceptaron a ella. La aceptaron dentro del pueblo de Dios. Y una Moabita, Ruth, es la tatarabuela de quién? De, de David y del Señor Jesucristo. Obviamente, ¿no? Bueno, entonces los Moabitas, hermanos. Dice en el libro de Sofonías capítulo 2 el versículo 9, ¿cómo los castigaría Dios? Dice, ¿serán como quién? Como Sodoma, serán como Gomorra y serán sometidas a asolamiento qué? Perpetuo. O sea que Moab, después de que fue destruido, quedó gente, pero, gente, pero nunca, nunca más, más pudieron ser una nación. nación. Nunca, nunca más. más. Ahora, Ahora, hermanos, Moab... ¿Qué será Moab hoy en día? Antes, Antes de mencionarle de Moab, Moab, quiero mencionarles a otro, Edom. Esa es otra de las naciones que se menciona en el libro de Ezequiel que Dios lo puede castigar. Ya llevamos dos, ¿no? Amón y Moab. ¿Qué tienen de común Amón y Moab con Israel? Son primos, son familia. Ahora, la tercera nación que se menciona en el libro de Ezequiel es Edom. Edom es el mismo Monteseir. También, cuando usted lea Monteseir, estamos hablando de quién. De Edom, y quién era Edom, quién es Monte Seir, Esaú, los hijos de Esaú. Esaú fue padre de doce príncipes, doce tribus tuvo también él, y todos los descendientes de Esaú son los famosos edomitas. ¿Quiere decir que Dios tenía animosidad contra Edom? No, ¿creen, ¿creen ustedes que Dios quería destruir a Edom? ¿O será que Edom tenía una bendición por ser de la sangre de Abraham? ¿Qué dicen? Claro que sí. Por eso, hermanos, dice en Deuteronomio 23, 7. mire el mandato que Dios le dio a los israelitas en cuanto a Edom. ¿Qué les dijo? No aborrecerás a Edom. Porque es que, tu hermano, qué impresionante. ¿Sí? En Deuteronomio capítulo 23, y sí, el versículo ¿qué? 7. Son Hermanos, pero esas tres naciones van a ser castigadas por Dios. Ya vimos por qué, no? Amónimo Ab por alquilar un profeta para maldecir al pueblo de Dios. Eso Dios no lo puede pasar por alto. No lo puede pasar por alto. Y en los últimos días se va a repetir la historia. No dijo Jesucristo que los peores enemigos del hombre, ¿quiénes serán? Los de su propia casa, sus hermanos, su papá, su mamá, serán los peores enemigos de los cristianos en los últimos días. Eso está profetizado. Entonces, estas historias aparecen allí no como adorno, no como para entretenernos con la historia. No, es que tienen mensajes tremendos como vamos a ver. Muy bien, seguimos entonces con Edón. Dice que cuando Israel fue pasando, iba rumbo hacia Canaán, Israel le dice a Edón, hermano, voy a pasar por tu tierra, pero no, tranquilo, no se preocupen, no vamos a tomar el agua de sus ejidos, no solamente déjanos pasar ahí por el 30. Vamos a pasar por allí, no nos vamos a meter, no le vamos a agarrar las uvas ni las naranjas, nada. Solo déjanos pasar por el 30. Les pagamos el tollway y lo que sea, pero no nos vamos a meter a su territorio, les garantizamos que nadie les va a tocar ni un cultivo de ustedes. ¿Sabe qué hizo Le mandó un aviso diciendo, "Ustedes no van a pasar." Por mi país, porque si llegan a pasar por el 30, yo salgo con mis ejércitos para atacarte. Eso es lo que se debió haber esperado de un hermano. ¿Cómo se olvidaron los de Edom de cuando su padre Esau se abrazó con su hermano Jacob o no? Se olvidaron que entre ellos habían perdonado y que ellos se reconciliaron ya siendo hombres maduros, se reconciliaron. Pero sus hijos como que compraron la pelea que no les pertenecía. Y ese fue el problema de Edom. Edom dijo, no pasarás por mi país porque si no saldré contra ti armado. Y en Ezequiel capítulo 35, versículo 5, Dios denuncia el pecado de Edom. Cuando el pueblo de Dios estaba en la aflicción más tremenda, los entregaron. E entregaron a sus propios hermanos en el tiempo de la aflicción. ¿Se va a repetir esto en la historia? ¿Sí? En los últimos días, en el tiempo de la aflicción, muchos hermanos entregarán a sus hermanos, porque no, no los aman, simplemente los aborrecen. Pues bien, y dice además Ezequiel 35, 15, que Edom, ¿cómo se alegró con las desgracias de Israel? ¿Se acuerda quién más se alegró de la desgracia de Israel? Moab. Se, se, se alegraron con las desgracias, con las desgracias de su hermano Israel pues bien, hermanos, a ver si ya llegamos aquí. ¿Saben ustedes quiénes son hoy Moab y Edom? Ahí están los países. Jordania y todo el norte de Arabia. Todo lo que es Jordania hoy en día, Monte Arabia, esos eran los territorios de quién? De Moab y de quién? Y de Edom. Y, y también de quién? De Amón. O sea, todos esos países limítrofes con Israel hoy en día todavía subsisten. Y dígame, ¿será que hoy en día todavía existe la animosidad de estos países contra Israel? Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Algo tremendo en la profecía es que dice la profecía que Amón sería saqueada. Y el profeta Ezequiel hablando de Moab dice, en Moab yo haré mis juicios. Y hablando de Edom dice... Yo voy a poner mi venganza, pero ¿a quién voy a usar para vengarme de Edom? ¿Quiénes se iban a encargar de castigar a Edom? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Pondré mi venganza contra Edom en manos de mi pueblo Israel. O sea que Dios les acuerdan que Dios les había prohibido a los israelitas que no se metan, no molesten a Edom, no molesten a Amón. No molesten a Moab porque son ¿qué? sus hermanos, no se metan con ellos. Pero ya en el libro de Ezequiel, capítulo 25, el versículo 14, dice: Un día yo voy a utilizar al mismo Israel para que castigue a quién. A cuenta: Jacob castigando a esaú. Jacob castigando a esaú. ¿Será que se ha cumplido eso en la historia? Claro que sí. ¿Saben ustedes cuál ha sido el final de Edom? A través de los años, miren ustedes, esas tres naciones que ustedes están viendo allí, estas naciones, Jordania y Arabia, miren ustedes lo que han pasado en los últimos años: Jordania, Arabia, Siria, se aliaron con Egipto y formaron la República Árabe Unida para tratar de destruir Israel. La profecía decía que Dios iba a utilizar a su propio pueblo para castigar a quién? A Edom, ¿qué pasó en la guerra de los seis días? Israel, solito, tan chiquitito que era Israel, derrotó a toda la Liga Árabe Unida, lo derrotó a todos y les quitó a Siria, le quitó las alturas del Golán y a Jordania le quitó la Franja Oriental y a Egipto le quitó la península del Sinaí. Ese pequeño ejército de Israel derrotó a todos los árabes unidos. Porque es que la profecía dice claramente de que Dios mismo iba a utilizar a Israel para castigar a quién? a Edom. Y de paso a estas naciones que se opusieron. Eso se cumplió en aquellos tiempos, pero estamos viendo que la historia sigue todavía, ¿no? Sigue todavía y la gente pues tristemente pues no aprende las historias. Ahora, la otra nación que se menciona allí es Filistea. ¿Quiénes eran los filisteos? Vamos a llevar una sorpresa impresionante, hermanos. Los filisteos eran primos de los judíos también. ¿Cómo, ¿Cómo que primos? Claro, porque los filisteos son hijos de Cam. Cam, hijo de Noé, uno de los hijos de Cam, es el pueblo filisteo. Usted lo puede leer allí en Génesis capítulo 10, versículos 6 y 14. Los filisteos vienen de quién, de Cam. Y Cam fue el papá de Canaán. O sea que Canaán también era parte del pueblo de Dios antiguamente o no. ¿Y cómo fueron los terribles enemigos o no? ¿Cómo se prostituyeron? ¿Cómo se paganizaron? Toda esa gente era familiares. Eran familiares. Todos venían de quién? De Noé. Pero bueno, Noé después de que se pegó la terrible borrachera, su hijo Cam, el menor, cuando vio a su papá que se quedó desnudo allí por la borrachera que se pegó, el muchacho en lugar de cubrir a su padre con respeto, comenzó a reírse. Comenzó a reírse de su papá y sus hermanos mayores quisieron agarrar una toalla, una sábana, qué sé yo, entraron al lugar donde estaba, quizá una cueva, quién sabe qué, y se fueron de espaldas a mirar a su padre y lo cubrieron sin mirarlo. Cuando el papá se despertó de la borrachera que se había pegado, maldijo a Cam y a Canaán, su hijo. Y dijo algo terrible. ¿Qué dijo de Canaán? ¿Será siervo de quién? Será siervo de sus hermanos. ¿Será que eso se ha cumplido en la historia? Los filisteos, hermanos, los filisteos, los filisteos hoy en día son, se, muchos piensan que los palestinos son herederos de los filisteos. ¿Por qué en cierto vertido? Puede ser que sí o no, pero los palestinos, un día yo me, me quedé sorprendido porque hicieron una investigación. Hicieron un estudio del DNA de judíos, tomaron a muchos judíos y tomaron a muchos palestinos. Le hicieron un examen de sangre, el examen del DNA, y por el examen de DNA llegaron a la conclusión que son familiares. Comparten el DNA. Son del mismo pueblo. Por eso, aunque muchos dicen que los filisteos, pues que los palestinos eran beduinos o gente que se estableció allí, realmente estos son los herederos de los antiguos filisteos. De por sí, hoy viven en los territorios que los filisteos ocupaban. Ellos vivían a orillas del mar Mediterráneo, ahí, por, esas, por, esas, por esa área, vivían todos los, los filisteos en aquel entonces. Hoy en día son los palestinos. Y mis hermanos, ¿qué vemos hoy de los palestinos? Dice, ¿serán siervos de quién? De sus hermanos. ¿Cómo tienen los israelitas a los palestinos? ¿Cómo los tienen? ¿Como sus sirvientes o no? Les pagan lo que quieren pagarles. Abusan de los palestinos terriblemente. Y, y cuando se quieren meter a su territorio, se meten los israelitas. Eso no piden permiso. Los pobres palestinos andan huyendo, huyeron hacia Líbano y hasta allá. Si un terrorista se mete allá, allá van a buscarlo. O sea. Los pobres palestinos el día de hoy están llevando, pagando todos los platos rotos. Pagan los platos rotos de los sirios, de los iraníes, de los iraquíes, de los jordanos, de los árabes, de los egipcios. Los pobres palestinos la pagan toda. Pero ¿qué había dicho profe la profecía? Noé mismo dijo: Cam será siervo de sus hermanos. ¿No te parece terrible eso? Hoy lo estamos viendo en la historia. Bueno, hermanos. Otra de las naciones que se menciona allí es la famosísima Tiro. Tiro. Esto que usted está viendo es un pequeño malecón, es, es el resto de lo que era Tiro. Tiro, hermanos, era la Nueva York de aquel entonces. Tiro era la gran manzana del mundo oriental. Era la ciudad más importante del comercio mundial. Tiro. Tiro. Esa ciudad de Tiro, a orilla del mar Mediterráneo, su nombre, o realmente Tiro, fue habitada por unos hombres que se llamaban los fenicios. Los fenicios habitaron alrededor del mar Mediterráneo. La palabra fenicio quiere decir tierra de púrpura. Los reyes, cuando querían ponerse una capa, la capa tenía que ser de qué? De púrpura, tenía con un color especial. Los fenicios se hicieron famosos en el, vamos a decir, en el fashion, world fashion, porque utilizaban los mantos de púrpura exclusivos de los fenicios. Y todos los reyes mandaban a comprar sus capas, sus vestidos, ¿a dónde? A Tiro, la capital, la Nueva York de aquellos entonces, la gran manzana. Dice el profeta Ezequiel, hablando de Tiro, que era una tierra de comerciantes donde toda la gente, los habitantes de Tiro, eran príncipes. ¿Se ven la riqueza que había en Tiro? Cuando el profeta dice que todos los habitantes, e Isaías dice, todos sus habitantes eran príncipes. ¿Se imaginan? Es como, a ver, ¿qué ciudad aquí en el mundo actualmente todos sus habitantes son príncipes? ¿Ah, sí? Hasta ahorita me doy cuenta que no, otros aquí. Pero estoy hablando en sentido económico. Hay poblados en el mundo que son muy ricas la gente, pero... Bien. Los fenicios no peleaban con nadie. Los fenicios no eran enemigos de nadie. ¿Ellos lo único que les interesaba era qué? El dinero. Y todo lo, cuando la gente compraba algo le miraba made in Tiro. Hoy en día decimos made in China. <laughs> Ahorita todo es hecho en la China. Todo es hecho en la China. Qué día que he sorprendido, hermanos. Hay unas protestas en China porque hay casi medio millón de trabajadores en China que están protestando porque les están pagando unos salarios de miseria. Están aguantando, hombre, 500 operarios. ¿Y saben quiénes son los patrones de ellos? La Apple. Ellos son los que fabrican los iPhone 6 en la China. El iPhone 6 y también las computadoras HP, las HP Packet, son hechas en donde? Allí, en ese pueblo, en la China. Pues bien, hermanos, yendo unos siglos atrás, la ciudad donde era famosísima en todo el mundo porque todo se hacía allí y a todo se le ponía el logo de, de tiro, era esa ciudad, la ciudad de tiro. Miren ustedes, hermanos, que hay cosas tremendas. Por ejemplo, el rey que ellos tenían era bien amigazo de David. David y el rey de Tiro, que se llama Irán, eran bien amigos, bien amigos. Eh, incluso Irán fue el que le construyó, le mandó sus carpinteros, sus arquitectos para construir la casa de David. Había muy buena relación. Y cuando Salomón se hizo rey, dijo él: Qué maravilla saber que David tuvo un hijo tan sabio. Pídeme lo que quieras. Pídele, pídeme lo que quieras. Y saben qué? las cosas más tremendas traían de, de Tiro. Había un habitante en Tiro, que fue el que diseñó el templo y todo eso. Ese muchacho, ese señor era casado, era hijo de una mujer de Judá y su papá era Tirio. O sea que había una, por lo menos una buena relación. Y fue el que diseñó absolutamente todo el templo. Y toda la madera y todas esas cosas. Y lo, lo más fino que había en el templo de Salomón, que construyó Salomón, venía de dónde? de la gran manzana del Medio Oriente, de la Nueva York de aquellos días. Bueno, eso está toda la historia, ahí aparece en la historia. Pues bien, sigamos avanzando un poquito aquí en cuanto a la ciudad de Tiro. A ver, dice Isaías 23.9, Tiro, ciudad llena de soberbia y de toda gloria. Eso era como Mónaco, ¿no? Como una ciudad así en Europa, como así Nueva York también. Dice de, de Tiro, ciudad llena de soberbia, de toda gloria y de los ilustres de la tierra. ¿Quiénes vivían en Tiro? O sea que era una tierra que todo el mundo la quería. Todos los países del mundo querían a Tiro. La querían. No tenía problemas con nadie. Bueno, pero o se dan cuenta ustedes de una cosa terrible que vamos a ver en lo que dice el profeta. Saben que de acuerdo a Ezequiel capítulo 27 versículos 5 al 27 esa famosa globalización de vendía ya ya se, se la habían inventado los fenicios. ¿Qué es la globalización? ¿Qué es la globalización? ¿Mm? ¿Qué es la globalización? ¿No sabemos? O sea, ahorita el mercado es mundial o no? Ahorita ustedes ven que las empresas de aquí tienen sus filiales en donde? En todo el mundo. Y las cosas que nos ponemos todos, absolutamente todo, todo esto, viene, es hecho en donde? En otros países. Mírese la marquilla de su camisa y dice hecha en Bangladesh. Eh, o, o mírese, el, el reloj viene de tal país. Es la famosa globalización. Estos tiros, estos tirios, fueron los que se inventaron la globalización. Y, y si ustedes leen con cuidadito Ezequiel 27. Ellos tenían ferias internacionales. A ver, vamos al libro de Ezequiel. Abramos la Biblia. En el libro de Ezequiel, capítulo 27. Vean ustedes el versículo 12. ¿Qué tenían ellos allí? Leamos solamente una muestra. Ezequiel, capítulo 27, el versículo 12. Tarsis tu mercadera, a causa de la multitud de todas riquezas de qué? de plata, hierro, estaño y plomo dio en tus ferias. O sea por ejemplo, si la gente de Tarsis quería venderle a otros países del mundo artículos de hierro, artículos de qué más dice de plata de estaño y de plomo simplemente mandaban a sus a sus, eh, a sus constructores o lo que sea a la feria y exposición en tiro y como allí venían recaer de todo el mundo, Decían, oh, qué bueno ustedes hacen esto. Y hacían los negocios allá en tiro. ¿Vemos que eso ocurre hoy en día o no? Sí ocurre eso hoy en día. Las ferias internacionales. Aquí en Dallas hay una feria que se hace en el Cotton Bowl. En el Cotton. ¿Se hace todos los años o no? ¿Vemos ¿Cada cuánto la feria? Cada año. ¿Y quiénes vienen a la feria? De todos los Estados Unidos, de todo el Estado. Pero también pueden venir de otras naciones o no? Claro. ¿Y qué es lo que traen de otras naciones? Sus exposiciones, sus productos. Y porque allí se encuentran de muchos lugares y así se hace el comercio. Esas eran las razones por las cuales era muy querida Tiro. La querían. Porque decía, si queremos vender, ¿para dónde nos vamos? Miren ustedes, por ejemplo, en el versículo 9: Los ancianos de Gebal y sus sabios repararon tus hendiduras. Venía gente digamos, expertos en arquitectura o que sea, reparar cosas, venían de donde, de quevar Y dice luego, y todas las galeras del mar y sus remeros fueron en ti para qué? Negociar tus negocios. Venían remeros de todo el mundo a negociar. ¿A la ciudad de dónde? A la ciudad de, de Tiro. A ver, ¿dónde más habla por aquí? Miren ustedes el versículo 16. Siria fue tu mercadera por la multitud de tus labores. Con perlas y púrpura, vestidos bordados, oigan hermanas, vestidos de lino fino, de corales, de rubíes, ¿qué dice mala rubí? ¿Ah? Mira hasta su piedra, rubíes se daban en tus ferias. O sea, ¿qué que era tiro? Pues, no, yo creo que no exagero al decir que era como la Nueva York o no. ¿Cuál es la capital del mundo? Nueva York. Todos los negocios se hacen en Nueva York. Pues eso era tiro. Tiro era la gran manzana del Medio Oriente. Pero, ¿será que Dios tenía un castigo para esta ciudad? Esta ciudad fue la que ayudó a construir el templo de Salomón. ¿Qué problema podía haber tenido Tiro? Pues vamos a leer, vamos a seguir leyendo. Dice en Ezequiel 26:4: dijo Dios, le dijo a Tiro: Te voy a raer hasta el polvo, hasta tu polvo lo voy a barrer. Raeré de ella de tiro hasta su polvo y la dejaré como una peña lisa. La, la ciudad incluso al frente de la costa había una isla y en la ciudad hicieron una tremenda ciudad, en la isla al frente, con tremendos muros que ni Alejandro Magno le tocó tomarse años para poder tomar la ciudad, porque se encerraron. Es como decir Manhattan en Nueva York o no. Manhattan es una isla, es una isla. Y cuando ellos quieren, los de Manhattan se pueden aislar del resto del continente o no. Bloquean todos los puentes y forman un imperio. ¿Saben que Manhattan se podría independizar? ¿Ser una nueva república? Pues si Mónaco es una república y si el Vaticano es una república, ¿por qué Manhattan no podría ser una república? ¿Y se mueve mucho dinero en Manhattan o no? ¿Si ¿Sí se mueve? <laughs> bueno, sigamos aquí. Ok, sigamos aquí. Pero hermanos, mire lo que va a decir en Ezequiel capítulo 27 de Tiro. Vea a esa persona allí arrancándose el pelo, casi llorando. Mire lo que dice la profecía: que va a llegar el momento, leamos lo del versículo 31. ¿Qué dice el Señor de Tiro? Esta versión está interesante. Vamos a leer desde el versículo 30. Harán oír su voz sobre ti cuando Tiro caiga. Todo el comercio mundial pasaba por dónde? Por Tiro. ¿Se imagina la bolsa de valores en Tiro? ¿Será que habría bolsa de valores en aquel entonces? Yo creo que había algo de bolsa de valores allí, algo. Si se caía la bolsa de valores de Tiro, ¿qué pasaba con todas las naciones del mundo? ¿La gente no tenía sus inversiones en los bancos de Tiro? Ahí tenían todas sus inversiones. Dice que cuando Tiro cayó, ¿qué iban a hacer las naciones? Dice el versículo 30, harán oír su voz sobre ti, gritarán amargamente, echarán polvo sobre sus cabezas, se revolcarán en la ceniza y se mandarán a quitar todo el pelo. Dice, haránse por ti calva y se ceñirán de sacos y endecharán por ti endechas amargas y con amargura del alma. ¿Y quiénes son los que hacen eso? Dice todos los mercaderes del mundo. Todos los mercaderes del mundo van a lamentarse por la caída de Tiro, por la destrucción de Tiro. Ok, ¿será que eso se cumplió o no se cumplió? ¿Y será que hubo efectos globales con la caída de Tiro? ¿Qué creen ustedes que después de que Tiro cayó, se afectó la economía mundial o no? ¿Cómo se afectó? Por ejemplo, ¿será que hubo desempleo? ¿Qué dicen ustedes? Leamos Ezequiel 27,29. ¿Qué dice Ezequiel 27, 29? Y descenderán de sus naves, todos los que toman remo, remeros y todos los pilotos del mar se pararán en tierra. ¿Qué quiere decir se pararán en tierra? No hay trabajo. No hay mercancía que llevar. Quiebran las compañías de barcos, quebraron. Las compañías de transporte en aquel entonces quebraron todas. Eso fue una desgracia global, mundial, la caída de tiro. Se cayó tiro. Y no solamente hubo desempleo, según dice Ezequiel 27, mire cómo está la bolsa de valores para abajo, ¿no? Ese día que cayó la bolsa de valores de tiro, se quebró el mundo, realmente. El efecto se sintió en todo el mundo. Miren hermanos, ¿qué pasó con los ricos? ¿De qué sirvió toda la riqueza de los grandes príncipes del mundo antiguo? Dice en el versículo 33 al 36, vamos a leerlo. Cuando tu mercadería, decían ellos, leamos del versículo 32, levantarán sobre ti endechas en sus lamentaciones y endecharán sobre ti diciendo: ¿Quién como tiro? Como la destruida en medio del mar. ¿Quién como tiro? Cuando tus mercaderías salían de las naves, hartaban a muchos pueblos a los reyes de la tierra enriqueciste con la multitud de tus riquezas y contratos o sea que los reyes de la tierra se hicieron ricos o no los ricos de la tierra los reyes invertían en la bolsa de valores en el comercio en tiro cuando tiro quebró se quebraron todos los reyes del mundo está hablando la profecía de tiro o no bueno dice qué otro versículo vamos a leer versículo treinta y 34. En el tiempo que serás quebrantada de los mares, en los profundos de las aguas, tu comercio y toda tu compañía caerán en medio de ti. ¿Todo tu qué? Tu comercio. Y dice el versículo 35. Y todos los moradores de las islas se maravillarán sobre ti, y sus reyes temblarán de espanto y mutaránse en sus rostros. Los mercaderes en los pueblos silbarán sobre ti y vendrás a ser espanto y para siempre dejarás de ser. ¡Wow! ¿Qué le dijo el Señor a tiro? Vas a desaparecer. ¿Qué pasó con el comercio mundial? ¿Será que hubo una recesión en aquel entonces o no? Claro, hermanos, nosotros creemos que eso es solamente ahora. Pero eso estaba profetizado aquí en la Biblia. ¿De cuál tiro está hablando Dios? ¿Ustedes creen que está hablando solo de la tiro de aquel tiempo? ¿O será que la profecía va más allá? ¿Será que viene hasta nuestros días? ¿A quién representa tiro hoy en día? Saben, hermanos, aquí van a ver dos aplicaciones: una para su tiempo y una para nuestros tiempos. Miren, hermanos, los efectos globales de lo que pasó allí. Y de lo que va a pasar. ¿Qué dice el libro de Santiago? Santiago capítulo 5, versículo 1 al 5, para que ustedes vean cómo Tiro, lo que pasó en Tiro, la desgracia económica mundial, se repite otra vez en la historia. Y la habla el apóstol Santiago. ¿Qué dice Santiago capítulo 5? ¿Qué viene sobre la tierra? Dice Santiago 5, Ea. Ya ahora, versículo primero, oh ricos, ricos, llorad aullando por vuestras miserias que os vendrán. O sea que Santiago está profetizando un colapso mundial con los ricos. ¿Quién fue los que se quebraron en tiempo de tiro? Los ricos, ¿no? Los reyes. Y sigue diciendo el versículo dos, vuestras riquezas están como? Podridas. Y vuestras ropas están todas llenas de qué? Están llenas de comidas de polilla. Vuestro oro y vuestra plata están corrompidos de óxido y su óxido os será en testimonio y comerán del todo vuestras carnes como fuego. Os habéis allegado tesoro para los últimos días. He aquí que el jornal de los obreros que han cegado vuestras tierras, que por engaño no les ha sido pagado de vosotros, clama. Y los clamores de los que habían cegado en tus tierras han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. habéis cebado vuestro corazón como el día de sacrificio, habéis condenado y muerte al justo y él no te puede resistir. ¿Qué está hablando de los ricos? Viene una gran miseria para todos los ricos. O sea viene una gran quiebra mundial, no solo aquí en Estados Unidos los ricos del mundo van a quebrar. ¿Y lo va a provocar quién? Dios. Dios va a provocar la quiebra, donde el oro que tengan, la plata que tengan, no va a servir para nada. Hermanos, es triste, por ejemplo, en Nicaragua, no sé si hay algún nicaragüense aquí. No hay ningún nicaragüense. Saben, hermanos, yo tuve una campaña evangelística en Nicaragua, en la capital, en Managua, y allí conocí un poquito de lo que pasa allá. Allá hay, hay unos centros donde están las grandes fábricas. Y el Estado, que es comunista o socialista, allá mete a todos los trabajadores. Todo el día andan trabajando, produciendo jeans, produciendo lo que sea. Todo el día. Trabajando ocho o nueve horas diarias. ¿Sabe cuánto ganan en un día una persona en una de esas ensambladoras en Nicaragua? ¿Sabe cuánto ganan en un día? 89 centavos de dólar. O sea que cuánto se gana a la semana, digamos un dólar pues. Se ganan seis dólares por semana, veinticuatro dólares al mes. Y no hay que ir muy lejos, hay que ir a países como Bangladesh y otros países, en Haití, en otros lugares donde están la fábrica de las grandes eh, de camisas, vestidos, jeans, computadoras, gafas de marca, Ray-Ban, y todo eso, saben la miseria que le pagan a la gente. Y les exigen, les exigen, no solamente allí, en otros países, en Honduras, en otros países hay subsidiarias de las multinacionales. O sea que los ricos de este país están quebrando este país también. ¿Por qué? Porque aquí, pues simplemente para evadir impuestos y de todo, pues se van para otros lados y allá pagan más barato. Y supuestamente, pues al crear empleos en los países más pobres del mundo, pues es una bendición para el país, pero ¿qué salario les pagan? Salario de miseria. La gente aguanta hambre y les exigen producir tanto al día. Un simple blue jean Levi's, ¿cuánto puede costar? Hay de 40 hasta 150 dólares, hay unos más caros todavía, con incrustaciones de diamantes. No hablemos de 40 en TJ más lo consigue. Pero vaya usted a otras tiendas por allá como. ¿Dónde? ¿En dónde? La pulga. No. 120, 150 dólares. 150, 100, 100 dólares. Un blue jean. ¿Cuánto le costó hacer el blue jean a la compañía? ¿Un dólar? No. Eso es lo que le pagan por un día de trabajo. Y tienen que hacer sus 40 blue jeans por día. Y si se daña un blue jean, lo tienen que pagar. Hermanos, ¿no creen ustedes que es demasiada explotación en el mundo? Los ricos vez más ricos. ¿Y qué dice el Señor? Ea ricos las miserias que le vienen. Porque los trabajadores en el mundo andan, andan clamando por sus salarios. ¿Y qué hacen en este país? Agarran a un pobre indocumentado por allí, cerca a la Shell o cerca a qué tienda por ahí. Y lo levantan y se lo llevan a trabajar y le pagan cualquier cosa. Y si se quejan, no les pagan, los echan a inmigración. Le roban sus salarios. ¿Eso está pasando o no pasa? Hermanos, sí. eso está pasando a diario. ¿Y qué había dicho el profeta Ezequiel hablando de la ciudad de Tiro? Tiro es un símbolo de las naciones más ricas y poderosas del mundo. Es un símbolo, pero no solamente las naciones más ricas y poderosas del mundo. Hoy en día Tiro no es nada, hermanos. Es parte de un país que se llama como el Líbano. Era famoso por sus cedros, sigue siendo famoso por los cedros el cedro del Líbano. Pero miren ustedes el Líbano hoy en día. ¿Ese es Líbano hoy en día? Eso es Líbano. Dijo Dios, ¿qué dijo de Tiro y de toda la gente ahí del Líbano? Entonces dijo, Raeré de ella hasta qué? Hasta su polvo. ¿Qué está pasando con ese país del cual Tiro es parte? ¿Qué está pasando hoy en día? Hoy Tiro existe. Es una pequeña ciudad. Pero ¿qué está pasando hoy con el Líbano, por ejemplo? Hoy en el Líbano, hermanos, Líbano está siendo, fue invadida por Siria en el año 2005. Siria los invadió. Estos son los descendientes de los fenicios, los que no tenían problemas con todo el mundo, con nadie. Estos los fenicios fueron los que ayudaron a construir el templo de Salomón. Pero miren las desgracias que les vinieron. Pero ¿por qué le vino la desgracia a Tiro? Si Tiro no fue enemiga de Israel, si Tiro era amiga de Israel, le proveyó trabajadores y madera para el templo. Oye, el Salomón les hizo trampa. Porque Irán le dijo, pídeme lo que sea, y le mandó y todo eso. Y, y, y págame con lo que tú quieres. Y le, le pagó con 20 pueblos, 20 aldeas. Y cuando el rey de Tiro fue a ver los 20 aldeas, dijo, oiga, pero ¿qué es esto que tú me estás dando a cambio de todo lo que te he dado? Unos pueblitos, pero de miseria le dio, unas tierras malas. A Salomón era muy tremendo también, hermanos, para los negocios. <laughs> bueno. Fue invadida por Siria y después de que se fue Siria dejó peleles gobernando Siria. ¿Me hago entender cuando digo peleles? Marionetas. Siria maneja al Líbano desde Siria. Este es un país triste, hermano. Triste el Líbano. El Líbano está ahora mismo, ha estado, ahorita están medio calmados, pero hay una guerra entre chiitas y sunitas, entre los musulmanes. Los chiitas dicen que solamente un descendiente de Mahoma debe gobernar. Y los sunitas dicen, no, cualquiera de los discípulos de Mahoma. Y por eso se andan matando entre ellos, son de la misma, de la misma fe, musulmanes. Entonces están por allá los musulmanes, los chiitas están en su culto, y viene un sunita y les pone una bomba y mata a 300. Ok, déjeme lo ahí quietito. Por allá, dos meses después, se viene un sunita, un chiita. Y le pone una bomba en un mercado sunita y mata a otros 120. Eso es el Líbano hoy en día, hermanos. ¿Qué ha dicho el Señor? Los raeré de la tierra, ¿no? Los voy a raer. Y no solamente los chinitas, los chiítas. Líbano está invadido en el norte por sirios. Sirios huyendo de la guerra civil en Siria. Y el sur está invadido por palestinos huyendo de la guerra con Israel. Cada vez que hay un problema con los del norte en Siria, porque vienen los, los de ISIS a atacarlos y tal cosa, Siria invade y ataca, eso es terrible. Y cuando Israel quiere meterse al Líbano, se mete también y eso acaba con todo, hasta con el nido de los perros acaba. Usted ve en las ciudades, los edificios completamente, como lo están viendo, ¿qué? Destruidos, buscando a un terrorista. Buscando a un terrorista, acaban todo un barrio lo acaban con bombas inteligentes terribles. Y ya cuando termina la limpieza se van y lo dejan en la miseria más grande. Ese es el Líbano, hermanos. Es un país hermoso, pero es triste. Al-Qaeda tiene sus bases allá también en Líbano y anda cometiendo atentados porque los de Líbano no son enemigos de Israel. Los libaníes, libaneses y los israelitas han hecho acuerdos. Por eso, cuando Israel invade Líbano, el Líbano se queda. Porque prefieren tener paz con Israel. Y cuando Siria se le mete, también se quedan qué? Callados porque no quieren tener problemas con Siria. Hermanos, simplemente yo lo que tengo que decir yo es que el Líbano es una tierra que es de todos, menos de los libaneses. Líbano es de todo el mundo, menos de los libaneses. ¿Qué decía la profecía? Dios dice: Va a raer hasta el polvo de ellos. La otra nación que menciona aquí, ya casi terminamos, es quién? Egipto, la tierra de los grandes faraones. ¿Qué dijo la profecía de Egipto? Ezequiel 29, 15. Mucha atención a lo que dice. Nunca más Egipto se alzará sobre las naciones, porque yo los disminuiré para que no vuelvan a dominar las naciones. Eso dice el versículo 15. Me gustaría que alguien me lea el versículo 14. ¿Cómo dice su versión? del versículo 14. ¿Están cansados? Ya casi están cansados, ¿no? Vamos a terminar. Ezequiel 29, el versículo 14. ¿El reino qué? Bajo. ¿Alguien tiene una versión distinta? Dice humilde. ¿Alguien tiene otra versión distinta? Ahí está. ¿Qué iba a ser Dios de Egipto? Ese grande Egipto de los faraones que era una belleza. Dice yo lo voy a convertir en un reino qué? Bajo, humilde y despreciables que ya no va a dominar las naciones. ¿Qué es Egipto hoy en día? No es nada. Y lo desprecian. ¿Saben por qué desprecian a Egipto los árabes? Porque Egipto fue el, que le dio, el primero que le dio la mano a Israel para hacer un tratado de paz. Solo porque no querían ver más muertos. Por eso, a Nasser, que fue el presidente de Egipto que hizo eso, después lo, lo mataron. Nunca le perdonan lo que hicieron. Egipto hoy en día es un reino despreciado. En estos días mataron un poco de turistas mexicanos allá, ¿se dieron cuenta? Porque los confundieron con terroristas. Esa gente vive llena de miedo. Y no saben en qué momento. ¿Y cómo los mexicanos se parecen a los palestinos? ¿Nos parecemos a los palestinos? <laughs> ¿O no? ¿Usted mira un palestino y mira un mexicano y verá que se parecen o no? ¿Se parecen los rasgos, el bigotico y todo? ¿El tamaño del cuerpo? No, no, yo no estoy burlándome de nada, no crea. ¿Se parecen mucho a nosotros los, los palestinos? Esa gente del Medio Oriente. A veces uno cree que está hablando con un mexicano y resulta que no, que no habla ni español. Estaba buscando un día una tapa para un carro por allá y fui allá aquí por el Grand Prairie, por allá por la Jefferson, qué sé yo, y vi un taller que estaba el cero en español. Y entré a comprar la tal tapa y vi a una persona, pero se le notaba el nopal en la frente. <laughs> y le voy a hablar. Y resulta que me habla, me entendió en español, pero después vi que a otro le habló y le estaba hablando en árabe. Era un árabe. Bueno, ¿qué estábamos hablando? Me desvié, me desvié el tema. Terrible. Egipto es un reino despreciable hoy en día para mucha gente. Lo único que vale allá para que son las pirámides y el turismo. Y el turismo se le está dañando. Por esos atentados. Es que, ¿cómo se puede creer que va un grupo de turistas mexicanos y los conjunten con terroristas y los matan? ¿Es un descrédito para la nación o no? ¿Quién va a querer ir a Egipto? Yo quería organizar un viaje el próximo año a Israel, incluyendo Egipto, pero ya no voy para Egipto, pastor. Capaz que me ven el nopal a mí también. Y me... Bueno, seguimos acá, hermanos. ¿Saben dónde comenzó todo el caos de las naciones? Ya vamos a terminar con esta parte. ¿Cuál es el origen de toda la maldad de las naciones antiguas? ¿Dónde comenzó el pecado, el problema? El pecado comenzó en Tiro, en la Nueva York de aquel entonces. ¿Cómo que en Tiro? Porque miren hermanos, miren lo que va a decir del rey de Tiro. ¿Qué dice Ezequiel capítulo 28? Vamos al versículo 12. ¿Con quién compara el profeta al rey? de Tiro. Ese rey de Tiro lo quería todo el mundo. Amigo de todo el mundo, enriquecía a todo el mundo. Todo el mundo lo quería el rey de Tiro. ¿Pero qué dice el rey de Tiro? Ezequiel 28 versículo 12 dijimos, ¿no? Hijo del hombre, levanta en dechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho el Señor Jehová le dice, "Tú eras, tú echas el sello a la proporción, lleno de sabiduría y acabado de hermosura." ¿Cómo llama Dios al rey de Tiro? Lo llama el sello de la perfección y acabado de hermosura. Wow. ¿Será que habían clínicas de cirujanos famosos allá? ¿Qué dice el versículo 13? En el Edén, en el huerto de Dios estuviste. Oh, oh, de quién está hablando. O sea que el rey del Tiro es un símbolo de Satanás. Es un símbolo de Satanás. Toda piedra preciosa fue tu vestidura, que era lo que se vendía ya en Tiro. Capas con piedras preciosas. El sardio, el topacio, el diamante. Mire cómo se vestía el hombre. No con las baratijas por ahí que a veces se pone uno, ¿no? Toda piedra preciosa fue tu vestidura el sardio, el topacio, el diamante, el crisólito, el ónice, el berilo, el zafiro, el carbunclo, la esmeralda, el oro. No hay rubíes, tranquila. <laughs> y dice, los primores de tus tamboriles y pifanos estuvieron apercibidos para ti el día de tu creación. ¿Y ahora cómo lo llaman en el versículo 14? Tú querubín grande. Mmm, cubridor yo te puse en el santo monte de Dios allí estuviste en medio de piedra de fuego y has andado perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad entonces el rey de tiro es un símbolo perfecto de Satanás porque mire que el rey de tiro a nadie le daba problema enriquecía a la gente que es lo que hace el diablo hoy con los famosos los enriquece o no bueno, y al que lo adora a él, lo colma de honores y lo colma de riquezas. Se atrevió a Cristo a decirle que le iba a dar reinos, riquezas, fama y poder si lo adoraba. ¿Cómo lo va a hacer con simples mortales como nosotros, no? Entonces, ese es el origen del caos y por eso es que Isaías también habla de él como ese que pretendió ser como Dios. Muy bien. Ahora, ¿por qué cae Tiro? ¿Cuál es la causa de la caída de Tiro? Si ustedes se dan cuenta, Tiro es la misma Babilonia de los últimos días, tiene las mismas características. Porque cuando se habla en el versículo 27, versículo 3 de Ezequiel, se dice que Tiro era fuerte porque estaba sobre el mar. Y cuando se habla de la Babilonia de los últimos días, ella está sentada sobre qué? Sobre muchas aguas. Y cuando se habla de Tiro, dice que todo el mundo llora por la caída de la bolsa de valores de Tiro. Todo el mundo va a llorar. Y cuando caiga Babilonia, todas las naciones del mundo se van a lamentar también. Todos los reyes de la tierra se van a lamentar porque Babilonia enriquecía a los reyes con tal de que los reyes le dieran la preferencia. ¿Estamos viendo el asunto o no? ¿Cuál es el origen de todo el mal? ¿Satanás o no? Satanás es el origen de todo el mal. Y mire lo que la gente decía, ¿quién como Tiro? ¿Y qué van a decir cuando Babilonia caiga? ¿Quién como Babilonia? Y si ustedes después con más calma leen Ezequiel 28, les dejo la tarea. Ahí hay una cosa impresionante. Hay una lista de todas las cosas que Tiro vendía. El, ahí está el catálogo de ventas, si alguien quiere pedir online a Tiro, ahí está todo el catálogo de, online de Tiro. Todo lo que se vende en Tiro. Y compárenlo con Apocalipsis 18, todo lo que vende Babilonia, lo mismo. Venden exactamente lo mismo las dos grandes ciudades. Yo termino diciendo que en medio de todo ese desbarajuste de las naciones en medio de tantas guerras de tantos odios de tanta maldad que incluso hoy en día estamos viviendo dios le hace una promesa a los que quieren ser fieles cuál es la promesa que aparece en Ezequiel 11 versículo 16 al 19 a ver la biblia más rápida aquí que quiera leernos qué promete el señor o sea en medio de todo este caos qué vamos a hacer ¿Qué podemos hacer nosotros un pueblo pequeño en medio de todas estas naciones que lo manejan todo, manejan todo el comercio mundial, donde hay tanta guerra, tanta violencia, tanta maldad, ¿qué podemos hacer en medio de todo este caos nosotros? Solo hay una cosa que podemos hacer. ¿Qué dice Ezequiel 11, versículo 16 al 19? ¿Qué dice? ¿Alguien quiere leer o lo leo yo? Ok, voy a leerlo yo. Ezequiel capítulo 11, versículo 16 al 19. Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová: Aunque los he echado lejos entre las gentes, le está hablando a los que viven en, en Babilonia, ¿no? Aunque los he echado lejos y los he esparcido por las tierras, con todo esto les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde llegaren. No importa donde nosotros vayamos dice que Dios quiere hacer un pequeño santuario. Y ese pequeño santuario en cada casa de nosotros. Dios quiere hacer un pequeño santuario. Y dice el versículo 17, di por lo tanto, así ha dicho el Señor Jehová, yo os juntaré de los pueblos y los allegaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y les voy a dar la tierra de Israel. Y vendrán allá ¿y qué tienen que hacer? Quitarán de ella todas sus torpezas y todas sus abominaciones. Y le voy a dar un corazón y un espíritu nuevo daré en sus entrañas y les quitaré el corazón de piedra y le daré un corazón de carne. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que gloria aleluya? No. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis juicios y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Este es el gran pacto de Dios con los que quieran ser salvos. Queramos ser salvos. Dios dice, primero, ¿quieres ser parte de mi pueblo? Elimina todos los ídolos, abominables que tengas. Apártate de todos los ídolos que tienes. Y segundo, déjame que yo te cambie el corazón. Nadie puede cambiar el corazón a nadie. Si usted va a algún templo pensando que allá le van a cambiar su corazón y su vida, error. Las iglesias no salvan. Los pastores no salvamos. Las iglesias no cambian a nadie. El único que puede cambiar a una persona es quién? Dios. Es Dios. Quitarme el corazón de piedra y ponerme un corazón de carne. Y me pone un espíritu nuevo. ¿Para qué? Para que me ponga en armonía con Dios y obedezca a todos sus mandamientos. Amén. Bueno, hermanos, el próximo, el próximo martes vamos a tener uno de los temas más espectaculares que hemos visto. Pero el próximo martes. Hoy estoy decidiendo cuál de los dos temas quiero tener. Si hablo de la visión de los cuatro seres vivientes o si hablamos del de sellamiento de Dios o si hablamos de las causas de la desgracia de las iglesias hoy en día, desgracias que había en el tiempo de Israel. Ayúdenme a orar para que escoja el mejor tema para el próximo martes. Incluso hasta puede ser mejor que el tema del miércoles, por eso vengamos el martes. Y les invitamos, vamos a ponernos de pie, vamos a concluir con una oración. Y vamos a estar orando mucho estos días para ver cuál tema vamos a presentar el próximo martes, a ver cuál nos conviene más. Inviten a otros amigos, me alegra que hoy vinieron más, vinieron más amigos, traigan más amigos, oremos. Te damos gracias Señor porque nos permitiste tener esta clase. Ayúdanos, oh Dios, a atesorar en el corazón. Esos tremendos consejos o lo que la palabra de Dios vaticina de cómo va a ser el fin del mundo, de cómo tú tienes planeado absolutamente todo. Gracias por la promesa que nos diste al final, para que no nos asustemos, para que no nos angustiemos. Es cierto, todas las naciones van a caer, hay caos, hay miseria en todo el mundo, las naciones más ricas van a quebrar y eso significará desempleo, significará pobreza, hambre en el mundo. Pero a tus hijos no les faltará absolutamente nada. Ayúdanos a ser de los santos que le permiten a Dios hacer esa operación de cambio de corazón. Llévanos conmigo a nuestra casa y permítenos reencontrarnos el martes. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.